Tomando fotos para subirla a las redes, yeah, porque el tostón es el más crujiente, el tostón el fresquecito, como el tostón ningún tostón. Yo te voy a decir una cosa, nena, tú estás atrás, esas cosas no se hacen así ya. Ay, ¿cómo se hacen? ¿Puedes saber cómo es que se hace? Tú tienes que tirarte una foto con alguien que valga la pena, un artista o alguien famoso. ¿Y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Para que te suba la clientela y la gente vea el restaurante. Tú tienes que tirarte una foto con Angelique la Bulbu. Ay, me encanta, ya me encanta. Es Angelique, Dios mío, que se tira como 10 fotos en menos de 5 minutos. ¿Y eso vende? Y eso vende. Ah, o sea que es para vender y para que me conozcan, ¿verdad? ¡Yo te voy para allá! Tú sabes cómo yo mato la moca, ¿ah? Así es que mato la moca. Así es que mato la moca. Yo sé que quema, yo sé que quema. Pero tengo hambre. Hambre, ¿no? ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que cuando tú cruces la calle tienes que mirar arriba, abajo y a los lados? Hay que seguir las normas de seguridad, las reglas de tránsito. Pero yo miré allá arriba, pero cuando miré allá abajo, eso parece a Maunabo. Eso parece Maunabo ahí. Pero mira para ahí, por café, café, café. Por ahí, olvídate de eso. Y además, yo tengo hambre. Y esas clases virtuales no me gustan. No hay comedor ahí, Olga. ¿No hay comedor? No, mira, estoy seco, comer, pues estoy no seco. Bendito, está seco. No me toques. A mí no me toques. ¡Es que lo tocaste porque dicen que está seco y me da pena! No me toques porque yo sé secretos tuyos. Ok, que pata ya. No quiero pelea. Ya ustedes saben cómo mato mosca. Este es el que come avena y la mastica. Avena y la mastica. Yo lo he visto. ¿Cómo tú me has visto? Tú no puedes entrar a mi casa porque mamá no te deja entrar. Tú eres menor. Mira, ¿qué? Ven acá. ¿Permiso? No es a mí que me está llamando. No, a usted. Váyase para allá que te voy a decir algo a ella del negocio. Ay, si van a hablar de mí, yo no lo oigo. No vamos a hablar de usted. Hacia atrás. Un paso atrás. Ya di uno. ¿Qué más quiere? Pues me das cuatro para atrás. Dos. Tres. Pero cuatro. Si me voy falta, para allá después, falta uno. Ah, pero que si me echo para allá después no oigo. Ven acá, te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tírate una foto con Virold. ¿Con Virold? Para las redes. Pero mira, mira, mira esa pose. Mira, mira qué estilo. Mira qué clase. Nena, lo que pasa es que a la gente le gusta ver niños en la foto y te puede ayudar porque le dan mucho like. Y entonces vas a tener que hacer un kid menu aquí. Le gustan los ay, kid menu todo. Ay, Virold tan niño. Ay, qué lindo. Qué bello ese muñequito. Ven para acá y dando la vuelta. Digo, y dando la vuelta, y dando la vuelta. ¿Quién se quedará? ¡Ah! Vete, una fotito. ¡Foto! No, ¿cómo que una foto? ¿Una foto? ¿Foto para qué? Para el tostón. Para que venga. No. Si usted quiere una foto, eso le cuesta. Eso le cuesta. Pero me cuesta, pero... Bueno, porque yo tengo hambre. Pero es una foto para que sea la imagen del tostón y vengan niños a comer en el tostón. ¿Sabes qué? Te doy un almuerzo. ¿Un almuerzo? ¿Tenías hambre? Bueno, pues sí, ahora sí. ¿Sí? Vete para acá, vete para acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Posar, hacer... Ay, sí. ¡No! Espérate un momento, Viroldo, no. Viroldo, derecho, párate. Derechito. No me puedo parar ahora. Ah, te puedes parar, respira y estira. Muy bien, abre los brazos hacia el tostón. Ok, estamos listos para la foto. Posando a la una, a las dos y a las tres. ¡Ahí está! Mira, que todo el mundo quedó precioso ahí en esa foto. Sí, espera, que estoy ciega, gata. Aléjala, no me la pegue, aléjala. ¿Viste? Dale para el lado, dale para el lado. Ay, negro en WhatsApp, papá. Miroldo, por favor, deja eso. Deja eso. Bien, bien presentado. ¿Y sabes qué? Me voy a subir esta foto en mi casa porque aquí no hay wifi. Ay, me gusta. Ahora sí que va a estar lleno el tostón. Van los niños, los niños. Ay, tiene que decirle que hay un combo para niños. Hay un combo para niños de pollito. Sí. El tostón no relleno de pollo. No me los pollos no. Ay, pollo no. Qué bien tranquilo el pollito. De lechón, ¿no? De lechón. De lechón. De pernil, me gusta. Si buenas que podemos ayudarle, bienvenido al tostón. Yo soy Olga, la propietaria. Claro, yo soy Cascarita y esa foto le va a costar. ¿Y eso por qué? Porque te estás tomando una foto conmigo. ¿Y quién eres tú, además? Usted se metió en la foto. No, él está en la foto, yo lo vi.
Pero cállate la boca. Suave con el ojo. Abajo, arriba con el ojo. Que te calles la boca. Usted se metió en la foto, caballero. ¿Usted no me reconoce? No, ¿quién es usted? ¿Ni por la camisa tampoco? Tampoco. Mira, yo soy de aquí, yo soy de este barrio, es más. ¿Verdad que sí, Chojo y Huepo? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos a beber! O sea que él está pegado. ¡Sí, sí! Lo único que te tiene que cuidar es de Modesto. Los demás, no, pues Modesto es un tramposo. Modesto es uno más tramposo que hay por todo esto aquí. Entonces, pues perfecto, para usted, como para ti, un almuerzo. No, ¿cómo hago un almuerzo a esta hora? Está su hueva, ahí se me va la juma. ¿Se puede saber qué es lo que usted quiere, entonces? Una canequita de jun. ¿Ron? ¿Eh? Una caneca de ron. Aquí no escatimamos. Aquí tenemos caneca de jun. ¡No me jodas! ¡No! ¡Yo no jodo! Yo hablo y sé. Caneca. ¿Usted quiere almuerzo? Sí. Pues también le conseguimos. Acuérdate que a mí yo no tengo que pagar. No. El mío es gratis. Usted es intercambio, porque va a ser la imagen para niños del tostón. Pero se lo diste al primero que a mí. Mira, te lo estoy preparando. Pues yo no quiero el mío de pernil. ¿De pernil? Pernil. ¡Sale el tostón de pernil! Permiso, dígame. Permiso, ¿dónde queda el baño? El baño queda siguiendo por ahí. Acuérdate que el baño está tapado, no fui yo. No fuiste tú, Viroldo. Mira, un baño donde pueda ser el número 3. La 1 y la 2 a la vez. Ya. ¿Dónde es? Mira, ven acá, Cascarita. Tú vas a cruzar la calle. ¿Dónde es pernil saliendo? Sí. Vas a cruzar la calle, ¿verdad? Ajá. Sigue por ahí, derecho. Para allá, para donde vive tu madre. Allá. ¿Qué quiere? ¿Quién yo eres? Yo. Yo. Yo soy yo. Yo. ¿Y tú? Yo soy Gary Rodríguez. El che sin papeles. Y voy a hacer una sopa de... contigo. Y le voy a meter mucho ajo a esa sopa. Como si la joroba por aquí. Podría decir... ¿Tú sabes que yo soy Viroldo? Pues digo en voz alta porque yo no oigo bien. No puedo decir eso en voz alta. Pues porque después todo el mundo aquí le da hambre. Dime, ¿qué quiere? ¿Dónde está la mami esa que trabaja? No, ninguna mami, esa es la dueña de esto aquí. ¡Hola! ¡Te busca la muerte! Pues yo le pido... Buenas, ¿cómo que...? Yo le pido lo que yo quiera a la doña. Siéntate, no moleste. Buenas, bienvenido al tostón. Mi nombre es Olga, soy la propietaria. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Quién tú eres? Olga, la propietaria. Ah. Usted está en el tostón. Los tenemos sencillos, los tenemos rellenos. ¿Cómo podemos ayudarle? Cuidado, caballero. Hacia atrás. Ahí, muy bien. Lo tenemos de pollo, lo tenemos de carne, lo tenemos de... Mira, carne ahumada también tengo. También tenemos de mariscos, tenemos de pulpo, carrucho, camarones, langosta. ¿De qué usted lo quiere en esto? Llámate a Ciencia Forense, llámate a la doctora Conte. ¿Por qué? Se murió ese hombre, se murió, mira. Míralo, por favor. ¡Caballero! ¿Cómo quiere el tostón? ¿Cuál? Yo no quiero el tostón. ¿Cuál es el especial de hoy? Tenemos el tostón relleno de pernil. Relleno de pernil. Sale con botella de agua o refresco. Botella de agua y refresco. No. Botella de agua o refresco. Ah, y dan también café, ¿verdad? ¿Le podemos dar cafecito? Claro que sí, ¿cómo no? ¿Y postre? No, postre no, el postre, eso es aparte. ¡Ah, no hay postre! Bueno, hay postre, pero tiene que pagarlo aparte. ¿Aparte? En casa de Lorie la cosa es diferente. Está bien, le incluimos el postrecito, sí, no hay ningún problema. Incluye muy bien. Déjalo ahí, meter un poco de agua con azúcar, porque ni ve y le dice que es el postre, olvídate. Okay, incluimos el postre, muy bien. Está bien. ¿Y tú, Viroldito? Yo quiero, yo quiero un tostón como el de pernil. ¿Tú quieres la oferta del día? Del pernil, pero acuérdate que el mío es gratis. Perfecto, claro que sí. El mío es gratis. Intercambio. La imagen de niño, perfecto. Yo quiero lo mismo, ¿sabes? Muy bien. Salen dos especial del día, tostón relleno de pernil. Ay, tostón, voy a comer caliente por primera vez. Ay. Hola.
¿Alguien que me pueda atender? Ay, don Viagro, qué bueno que lo veo. ¿Cómo está? Don Viagro. Don Viagro. Don Viagro, ¿usted está bien? ¡Ay! ¡Don Viagro! ¡Mire! ¡Ah! ¿Ya? Mire, don Viagro, no me haga estas cosas, que yo ando con los nervios de punta. Es que estoy buscando a Viroldito, que se ha desaparecido, y de verdad que... Ay, ¿usted lo ha visto? ¿A quién yo busca? A Viroldo. ¿Usted lo ha visto por algún lado? ¡Ave María! ¡Qué herido! ¡Qué bueno! Está ahí, ¿verdad? ¡Viroldo! ¡Eres chota, papá! ¡Te vaciaste como un calabazo! ¡Te veía desde allá atrás! ¡Chota! ¡Viroldito! ¡Dígame, Missy! Pase por aquí, Viroldito. Mire, mire, yo estaba metida en el Instagram y mira con lo que me encontré. ¿Quién es ese que está ahí? Déjame darle para arriba, mira. Ajá. Missy. ¡No se ha presentado! ¡Esa es usted! ¡Tiache! Concentrémonos acá en la materia. Eso parece un chayote. Te voy a decir una cosa. Ay, perdón, ese. Sí, ese soy yo, ese soy yo. Ese soy yo. Ese es usted junto con un borrachón. No puede ser. Entonces, tras de que está faltando a las clases en línea, está con una juntilla de borrachones. Bueno, pero es que yo no subí eso. Pero es que no importa quién lo subió. El punto es que usted, en vez de estar tomando sus clases en línea, está con una juntilla mala. Pues yo no tengo wifi. Yo le he dicho a usted que no tengo wifi. Aquí no hay wifi. Pero en la biblioteca del pública hay. Está cerrada por la pandemia, usted lo sabe. No, usted se pone su mascarilla y va y coge su clase. ¿Usted cree que hay una mascarilla para esta cara? Tendré que ponerme un tol de FEMA. Mire, si usted cabe en esta foto y en esta pantalla del celular, cabe detrás de una mascarilla. No, pero que eso no fui yo. Y además. Mira. ¿Qué pasó? Es el encargado, mira. Ese, ¿tu encargado? Cacareta, ven acá. ¡Mi Cristo peludo! ¡La madre que me parió! Caballero, ¿usted está encargado de Viroldito? ¿Seguro soy encargado de Viroldito? Ajá, ¿y por qué Viroldito no está asistiendo a las clases virtuales? Vamos, que lo que pasa es que... No tiene ni el internet, está flojo. Entonces, pero yo le estoy dando tutoría. Mire, yo lo que veo es una bayolla aquí en el teléfono. ¿Dónde usted no, ya. Ah, no, eso es que estamos... Ustedes de fiesta, de party, y el nene no se puede conectar a la clase. No, yo soy el mejor maestro para él. Mira que, yo con las matemáticas. Ah, ¿sí? Yo le doy unas clases brutales. Ah, ¿usted está preparado? Seguro, mira el ejemplo que le puse en estos días. En estos días voy a la pizzería y me ofrecen una pizza y me dicen, oye, ¿quieres que la partamos en 8 pedazos o en 6? Y yo dije, no, pártela en 6 porque 8 pedazos me ponen gordito. ¿Viste? Ok. Eso es matemática. Y si vamos lógica. A un ejemplo un poquito más elemental, como por ejemplo un 2 más 2. ¿Cuánto es? Yo siempre uso los dedos para eso. Pues 2 más 2. Fíjate, ahora veo 8 dedos. Ay, Dios mío, con lo que de este país. Yo les voy a decir una cosa. Usted tiene que asistir y conectarse a las clases virtuales. Pero, Missy, usted y sabe. Usted, si no se encarga del niño, le voy a llamar a servicios sociales. Ya tengo su foto y sé su nombre. He dicho. Esa maestra, mira por allá. Tiene el salón Ugal ahí también. Eso parece una araña de plafón, lo que parece esa maestra. Salen los especiales del día. Tenemos 2 tostones rellenos de pernil. Ay, eso apesta así. Huele bien. No, eso no apesta, eso es comida. Ay, eso huele bien. Y aquí está la cuenta. ¿Bien? Venga, don Viagro. Momentito, ¿y por qué me dan esto y yo no me comí esa comida todavía? Ah, bueno, porque desde que llegan los turistas, forman escalceo y no pagan, yo pongo la cuenta adelante. Pero espérate un momentito. ¿Usted le cobró a ese señor que está aquí? Claro que no, porque él es mi empleado y él tiene intercambio. ¿Y qué fue lo que yo le pedí? Lo mismo que él, ¿verdad? Sí. Pues como él no paga, yo tampoco pago. Lo siento. Pero. Esto es mío. Pero. Se acabó el evento. Pero, don Piagro, pero, ¿cómo se va a ir así? Dios mío, pero bendito sea. Pero. ¡Mi tostón! ¡Ah!